Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos el unboxing y review de las nuevas Puma Future Ultimate, el lanzamiento más reciente de la marca del felino. Una bota que viene cargada con muchísima tecnología, con muchísimas novedades y que viene a posicionarse sin duda alguna como uno de los mejores lanzamientos que hemos tenido en 2023. Si tú ya la quieres conseguir, está disponible en Football Emotion, no solo esta versión, que es la versión profesional, también puedes encontrar ya las versiones Turf, las versiones gama media, las versiones gama baja. Hay una versión gama baja laceless que vamos a ver en próximas semanas aquí en el canal, que yo estoy seguro les va a encantar. Si las quieren comprar, como digo, disponibles en Football Emotion, pueden aprovechar el código de descuento del canal, con el cual les van a hacer una rebaja extra, incluso en artículos que ya tengan descuento, y ahí las pueden conseguir a un precio buenísimo. De entrada les comento que estos modelos a México todavía no llegan, en tiendas mexicanas no los puedes encontrar todavía, pero en Football Emotion desde hace un par de meses ya las puedes comprar, y como digo, excelente precio, envíos rapidísimos, y yo estoy seguro que esta Future Ultimate te va a encantar. Como siempre hacemos en este tipo de videos, a mí me gusta que ustedes las miren bien de cerquita para que aprecien todos los detalles y realmente se convenzan si es un producto que les llame la atención o si es un producto que a ustedes no les guste tanto. Lo primero que salta a la vista, obviamente, es el Power Tape. Esto ya lo habíamos visto en las Ultra Ultimate, presente en la parte trasera. Es un material un tanto rígido, no en exceso, pero sí que es más duro que el resto del upper, y pretende dar un poco más de estructura a las botas. En el caso de la Future, está colocado en ambas caras de la bota. Obviamente que el tema del cordaje, el tema del ajuste, va en relación con la presencia del Power Tape. Esto pretende darte mayor fijación al momento de hacer movimientos bruscos, pero principalmente permitir un buen ajuste y estabilizar tu pie al momento de que te calces la bota. Un detalle interesante es que se mantiene el famoso Fusion Fit, en este caso Fusion Fit 360, y como lo dice la marca en la etiqueta, estas botas las puedes usar con agujetas y también las puedes utilizar sin agujetas. Yo supongo que la función del Power Tape va a ser mayor cuando tú utilices las agujetas, porque como puedes ver hay varios ojales que atraviesan ese material, pero también cuando la uses como una bota laceless, esto se va a encargar de darte esa estabilidad y de darle esa estructura extra a la bota. El resto del upper es bastante similar, bastante continuista a lo que vimos en la última generación de Puma Future, que son estas que están viendo en estos momentos. Es decir, más o menos mantiene la silueta, más o menos la misma suavidad, pero sí que es una evolución con respecto a estos modelos. El upper de estas botas no se percibe para nada rígido, no se sienten para nada acartonadas, todo lo contrario, incluso yo les diría que son un poquito más suaves, un poquito más maleables que las Puma Future. Yo tengo la duda de si el upper es un mesh o si está fabricada la bota en knit. Realmente el dato preciso no lo tengo, pero si tuviera que darles una opinión, yo me quedaría simplemente diciéndoles eso, que es una bota tremendamente suavecita y que está al nivel de lo anterior, o quizá llega a ser hasta más maleable, hasta más suave
en comparación, repito, de aquellos modelos. La parte del empeine se mantiene elástica, cambia obviamente ahora el entramado de fibras, habrá que probarlas en campo para ver qué tan diferente es la compresión. Existen dos versiones, como ya sabrán muchos de ustedes, esta es la versión con tobillera y existe una versión low que no tiene esta tobillera, ya será cuestión de gustos elegir una o elegir la otra. En la parte trasera se mantiene el branding de la marca, que eso me parece también bastante correcto porque es un logo que gusta muchísimo, y en la suela es donde presenta otra evolución. Parece continuista con lo anterior, pero como aprecian ustedes, el cambio en la forma de los tacos, pues obviamente que le va a dar una sensación muy distinta al nuevo modelo. La zona de soporte prácticamente es idéntica, pero ahora vemos que está seccionada la suela. Aquí tiene una especie de cortecito, se nota además con los dos colores y la forma de los tacos pueden ver ustedes que sí es bastante diferente. En la parte trasera tenemos unos tacos en forma de rombo, mientras que en los modelos anteriores teníamos estos tacos, que es una especie de taco cónico con un corte. Así eran todos, todos tenían la misma forma. Para este nuevo modelo tenemos estos en forma de rombo, que también están presentes acá. Tenemos uno más en el centro con esa forma. Y luego tenemos unos tacos que parecen una especie de flechas que están colocados en la parte frontal. Como ven ustedes, en esencia parece que es lo mismo, la misma posición, el mismo tipo de soporte. Pero al cambiar la forma de los tacos, cambia obviamente la tracción y la sensación en el uso, yo estoy seguro que va a ser bastante diferente. Lo que no cambia son los buenos acabados, la buena calidad, los buenos materiales. Realmente Puma la sigue rompiendo. Hablemos ahora sobre el tema de la horma, talla y sensaciones de ajuste. Lo primero que debo mencionar es que son tremendamente cómodas. Se perciben muy ligeritas, muy livianitas. Da la sensación de ser una bota bastante, bastante fina. Se siente compresiva. Realmente el material elástico cumple su función, pero no es incómodo. Es una compresión agradable. Lo normal que estamos acostumbrados a sentir en las Puma Future es esa compresión ya tan característica de este zapato, pero más tirando a lo confortable, a la sensación de comodidad y no tanto a que sean incómodas. Lo que sigue pasando es que la puntera, pueden ver ustedes, es alargada, sobre todo en la parte de acá. Ahí pueden ver ustedes más o menos cuánto me sobra. El consejo normal en este caso sería pide media talla menos, pero a mí ya me sucedió. Con las Ultra yo pedí media talla menos, pueden ver que esta es una 28.5 y a mí me resultaron un poquito apretadas de acá. Yo considero que la Ultra en 29 me quedaría perfecto. En este caso, repito, yo recurrí a eso, a pedir media talla menos y sí, en la puntera me quedaban mejor, pero en la zona trasera y en alguna parte de por acá las sentía un poquito más apretadas, un poquito más incómodas. En este caso, yo no les sugiero que hagan eso porque les podría pasar lo mismo. Quizá arreglas esto, quizá ya no te sobre tanto en la punta, pero puede que por acá te aprieten o en la parte trasera también te resulten incómodas. Mi consejo en este caso sería que las pidan en la talla que normalmente usan en Puma y que traten de acostumbrarse a esta puntera un poquito alargada. Esto no afecta, yo les he comentado muchas veces que para mí esto realmente pues no es tan importante porque no te va a afectar de manera funcional, no te va a provocar una lesión, no te vas a sentir incómodo. Incluso esta holgura te permite en algún caso jugar con vendaje o con calcetas más gruesas, pero ya es cuestión de gustos. Si tú quieres corregir esto, yo te sugiero que primero te las midas. Antes de comprarlas, antes de pedirlas por internet, acude a una tienda donde estén exhibidas y primero cálzatelas, primero mídetelas, ve si te quedan en tu talla normal, ve cómo te quedan media talla menos y entonces sí, ya decide. Pero si tú te vas a basar únicamente en las reviews, te vas a basar únicamente en videos para elegir tu talla, pudieras equivocarte y repito, yo lo digo porque a mí me sucedió, yo las probé media talla menos y si corriges lo de la puntera, que es algo habitual en los modelos de Puma, normalmente sus punteras son muy alargadas, sí se corrige eso, pero también se reducen en otras zonas y puede que te resulten todavía mucho más incómodas. Así, en esta talla, yo las siento súper cómodas, súper livianitas, buen ajuste,
realmente muy agradables. Yo no pediría media talla menos, pero ya es cuestión del tipo de pie que tenga cada persona. En lo que se refiere al tema del peso, este modelo, que es un talla 29 en centímetros, me da más o menos 250 gramos, bastante similar al peso que tenían las Puma Future. Una cosa que me gusta muchísimo de esta marca son sus plantillas, y me da mucho gusto que las mantengan, que no lo dejen de lado, porque realmente es una plantilla buenísima, la famosa Nano Grip. Este tipo de plantillas tienen un texturizado que tiene un grip brutal. Te lo pones con calcetas normales y te fijan realmente el pie dentro de la bota. Te lo pones con unas calcetas técnicas y es un nivel de agarre brutal. Además, si la miras por debajo, realmente es una plantilla gama alta. Es una plantilla de calidad, acorde a unas botas de fútbol profesionales. Cosa que otros fabricantes no te dan. Hay modelos incluso más caros que tú miras el tipo de plantilla que te entregan y realmente te hace dudar. En este caso tienes una plantilla con grip, que además tiene este agregado de amortiguación, y pues te habla de la calidad que maneja hoy en día la marca Puma. Regresando a hablar un poquito sobre el tema de la suela, estas placas Puma las recomienda habitualmente como suelas AG-FG, es decir, para usarlas en sintético y para usarlas en pasto natural. No las recomiendo mucho para campos de tierra porque la altura que presentan es bastante y se podrían quebrar los tacos. La veo más apta para campos de pasto sintético, sobre todo si son de última generación, y para campos de pasto natural. En terrenos semiempastados te podría funcionar siempre y cuando no estén demasiado duros, porque si no, repito, este tipo de tacos al ser tan altos se te podrían quebrar. En lo que se refiere al tema del soporte, pues tremendos. Puma en este sentido nunca falla. En lo que es calidad de producto, en lo que es el ensamble, en lo que son los materiales, realmente esta marca viene rompiéndola desde hace varios años. Poco más que decir realmente sobre este tremendo lanzamiento de Puma. Como les menciono, si las quieren comprar, ya están disponibles en Football Emotion en todas las gamas. Excelentes precios, esa es otra ventaja que tiene Puma, ya que los precios son un poquito inferiores al resto de sus principales competidores. Y hasta en eso te vas a ahorrar un buen dinerito y vas a traer un producto con una calidad brutal. Ahí encuentras todas las versiones, todas las gamas. Y realmente están tremendas. Obviamente nos falta probarlas en campo. Yo me muero de ganas ya por poder usarlas y compararlas contra las anteriores. La Puma Future venía siendo de los modelos más cómodos. Tiene esa fama de ser una de las botas más confortables hoy en día. Vamos a ver qué tanto mejora. Vamos a ver cómo se siente el Power Tape. Y sobre todo vamos a evaluar la suela, porque quizá este era uno de los poquitos puntos débiles que le podías encontrar. La mayoría decía, y si tuvieran un poquito de mejor tracción, y si tuvieran otra forma en los tacos, pues Puma te lo da. Puma sabe escuchar a su gente, y ahora tienes una suela un poquito más agresiva, con mejor tracción. Y como digo, habrá que probarla, habrá que ver cómo se siente el nuevo upper, cómo se siente el tema del Power Tape, pero yo estoy seguro que esta va a ser una de las mejores botas de 2023. Así que espero que les haya gustado, que les resulte muy útil este video, y nos vemos en otro.